La ruta de la seda. Un viaje en tren por las montañas de Tian Shan. En la actualidad existe una nueva línea férrea que recorre parte de la antigua ruta de la seda. Se trata del ferrocarril de Nanjiang. Comienza en Turfán, en la región autónoma de Xinjiang Uigur, y recorre 476 kilómetros hasta la ciudad de Korla, cruzando el desierto del Gobi, las montañas de Tian Shan y atravesando el desierto de Taklamakan. La estación de Turfán es uno de los destinos del ferrocarril de Nanjiang, y también el punto de encuentro con la línea principal que va desde Pekín hasta Urumqi, la capital de la región autónoma de Xinjiang Uigur. Nuestro viaje empieza aquí en Turfán, una ciudad oasis de la Ruta de la Seda, con una larga historia a sus espaldas. Para poder hacer excursiones y utilizar nuestras cámaras más allá de la línea férrea, subimos a los vagones de carga, a un microbús y a un jeep. También llevábamos algunos camellos en el tren porque en la parte de la ruta de la seda que cruza las montañas de Tian Shan todavía hay lugares que solo se pueden visitar a lomos de camellos o caballos. En aquel momento, solo una pequeña parte del ferrocarril de Nanjiang estaba en funcionamiento, así que el gobierno chino proporcionó a la expedición un tren especial. Tenía tres vagones de carga, tres coches para pasajeros y un coche comedor.
En cuanto salimos de Turfán encontramos el desierto del Gobi que abarca todo el horizonte. Nos dirigimos hacia las montañas de Tian Shan, que tienen cotas de más de 4.000 metros. Estamos ascendiendo de manera constante y la locomotora tiene que realizar un esfuerzo suplementario. Era la primera vez que los camellos viajaban en tren y para ellos debía ser muy diferente a andar por las arenas del desierto. La construcción del ferrocarril de Nanjiang empezó en 1976 y ocupó a más de 70.000 personas. El tendido de la vía duró hasta finales de 1979. Entre los constructores se encontraban miembros del Cuerpo de Ferrocarriles del Ejército y el propio proyecto de la línea fue una colaboración del Ejército y la sociedad civil. Tres horas después de haber dejado Turfán y tras recorrer 140 kilómetros, llegamos a la estación de Yu Er Go. La ciudad de Yu Er Go se encuentra a los pies de las montañas de Tian Shan. Es una ciudad nueva, levantada en medio del desierto para la construcción del ferrocarril. En uno de los extremos de la ciudad se encuentra una vieja torre de señales, construida hace 1.300 años durante la dinastía Tang. Está hecha de piedras redondas y desde entonces ha sido testigo de la llegada y desaparición de muchos pueblos distintos. Durante la dinastía Tang había aquí una guarnición de soldados para proteger a los viajeros que cruzaban las montañas y para vigilar a los pueblos de las tierras occidentales que frecuentemente intentaban cuestionar el poder del emperador. Aquí se pueden encontrar muchos fuertes antiguos como este. El gobierno chino ordenó que antes de comenzar las obras del ferrocarril, toda la región fuera inspeccionada por los arqueólogos. Esto es Ara, un fértil valle que se adentra en las montañas de Tian Shan, más allá de Yu Er Go. Aquí se han encontrado y excavado muchos antiguos túmulos funerarios. Preguntamos al señor Wang, arqueólogo, sobre los túmulos. ¿Esta es la zona donde se encontraron los túmulos?
Sí, y en aquella zona de allí también hay muchos. Algunos se encuentran bordeando la cuneta. ¿Cómo se construyeron? Hacían una fosa de unos 2 metros de profundidad y la revestían con piedras. Luego la cubrían con tablas y montones de tierra. Eran lugares de enterramiento. ¿Qué encontraron dentro, aparte de los restos de los muertos? Aquí tengo algo que encontré durante las excavaciones. Todavía conserva la pintura que la decoraba. ¿Qué antigüedad tiene? Es del periodo de las crónicas de primavera y otoño, unos 2.500 años. Este relieve de un león procede de una excavación realizada en uno de los túmulos funerarios. Está hecho de oro macizo. Estas piezas más pequeñas también son de oro macizo y podrían representar leones o tigres. Los arqueólogos piensan que hebillas de cinturón. Objetos parecidos se han encontrado en lugares de la misma antigüedad en Irán y en la antigua Unión Soviética, en tumbas escitas. En el año 400 a.C., la región de Tian Shan era un auténtico hervidero cultural, donde se producían los intercambios entre el este y el oeste, y desarrolló una cultura mixta con características propias. La mayor parte del trabajo en la construcción del ferrocarril de Nanyang recayó sobre el cuerpo de ferrocarriles del ejército. En este momento, todas las estaciones de la línea estaban recibiendo los últimos toques, preparándose para entrar a funcionar con regularidad. Aquí encontramos una locomotora de vapor del tipo que se encuentra en los ferrocarriles del mundo entero. Se fabrica en China desde los años 50 bajo el nombre de construcción. Esta es una locomotora, Liberación, y tiene un diseño más antiguo. Se utilizó en el ferrocarril de Manchuria. Nuestro maquinista se llama Gou Shanfu y lleva 18 años cuidando estas locomotoras. A partir de Yuergo, el ferrocarril se encuentra bajo el control del ejército. Está haciendo pruebas por todo el recorrido, preparando la apertura. La expedición contribuye a estos ensayos enganchándose a la locomotora de pruebas. Thank you.
El tren avanza bordeando una pista que en su tiempo fue parte de la Ruta de la Seda y llegaba hasta las montañas de Tian Shan. Hay dos caminos para llegar a Korla. Uno atraviesa el desolado paisaje del desierto de Taklamakan. Sin embargo, la mayor parte de los viajeros prefería la ruta de la montaña, que era más abrupta, pero donde había mucha agua y más posibilidades de encontrar comida. El tren se va aproximando a las primeras estribaciones de las montañas de Tian Shan y el camino se vuelve cada vez más escarpado. Esta parte de la línea tiene un desnivel del 1,8%, lo que significa que por cada 100 metros subimos 1,8. Es la primera de las dificultades de nuestro viaje hacia las montañas y pronto alcanzamos una altitud de 1.500 metros. Llegamos a una zona completamente distinta al fértil valle de Ara. No hay árboles ni hierba. El paisaje se vuelve mucho más agreste y el tren atraviesa un túnel tras otro. La fragilidad de las rocas hizo muy difícil la construcción de estos túneles. El ferrocarril de Nanjiang tiene 29 túneles cuya longitud va desde 60 metros hasta 6 kilómetros. Hay también 36 viaductos y puentes, y las escarpadas laderas de los valles se han atravesado haciendo zigzags para superar las grandes pendientes. El túnel de Xiaergo tiene un diseño especial y hace una curva en el interior de la montaña, de manera que la línea emerge 60 metros por encima del nivel de la entrada. En su interior, el desnivel es muy pronunciado y
y un tren con muchas unidades necesita dos locomotoras para atravesarlo. La nuestra tiene que trabajar duro y resopla frenéticamente para salir al otro lado. Ya nos encontramos fuera, y en la parte inferior se puede ver la boca del túnel por donde hemos entrado. De esta manera, el tren, poco a poco, va cruzando las montañas. El tren especial de la expedición es de tipo Pullman y se llama Ruan Huo. Sus compartimentos son amplios y resulta muy cómodo. La cocina es de carbón, naturalmente. El jefe de cocina tiene 69 años. Él y sus dos ayudantes hacen un gran trabajo y nos preparan deliciosas comidas. Después del primer plato nos sorprenden con unas hamburguesas. Es un detalle por su parte, porque hasta entonces no hemos probado más que comida china. Nos encontramos ya a 2.500 metros de altitud, pero todavía tenemos que subir más. La enorme locomotora realiza un nuevo esfuerzo para superar la dureza de la pendiente. Las cumbres de las montañas de Tian Shan alcanzan los 4.000 metros y siempre están cubiertas de nieve, incluso en pleno verano. El agua procedente del deshielo de estas nieves es lo que sustenta los oasis que hay a los pies de las montañas, y a su vez estos hicieron posible la prosperidad de la antigua ruta de la seda. Esta zona es de pastos para los pueblos nómadas que nos reciben montados a caballo. El viaducto más largo de toda la línea es el de Hardahat. Se encuentra a 200 kilómetros de Turfán, justo en la mitad del recorrido. Todo lo que los pueblos nómadas necesitan tiene que venir desde Turfán a lomos de caballos o camellos. El viaje dura toda una semana. En tren solo habíamos tardado 4 horas. El nuevo ferrocarril será muy importante para estos pueblos, y ellos lo llaman el ferrocarril de la alegría.
La llegada del tren fue recibida con una fiesta. Todos se acercaron para saludarnos. Pertenecen al pueblo mongol de los Torft. Man Wang Qian es un descendiente directo de los reyes Torft. A comienzos del siglo XVII, vivían en las llanuras de Yungal, al norte de las montañas de Tian Shan. Más tarde, y como consecuencia de disputas entre las tribus, abandonaron esa zona y se alejaron hasta el río Volga, en Rusia. Pero no podían olvidar su auténtico hogar, y durante la última mitad del siglo XVIII, con grandes dificultades, volvieron a lo que era su tierra natal. Man Wang Qian sería su rey número 48. En aquella época, el gran emperador Qianlong de la dinastía Qin estaba intentando que todas las tribus de las tierras occidentales reconocieran su autoridad. Así que se puso muy contento cuando los Torft volvieron. Les otorgó 5 diferentes zonas de pastoreo y 8 sellos de plata. Los sellos tienen una inscripción que dice: para el leal y valeroso rey del noble pueblo Torft. Una inscripción que nos sugiere los grandes problemas que este pueblo tuvo que afrontar. En la actualidad, los Torft todavía recorren las montañas de Tian Shan con su ganado, siguen manejando el lazo y continúan viviendo en tiendas. Todavía conservan el primitivo vigor de los pueblos nómadas de la Ruta de la Seda. Había llegado el momento de utilizar los camellos que habíamos traído desde Turfán. Pensábamos cruzar un escarpado paso entre las montañas utilizando los camellos. Queríamos comprobar por nosotros mismos las dificultades a las que tenían que enfrentarse los antiguos viajeros. Parte del camino era muy pantanoso.
y los camellos se movían bruscamente intentando mantener el equilibrio. Los camellos son muy buenos en el desierto, pero no tanto en la montaña. Teníamos que darles un descanso cada 15 minutos y nuestro avance se hizo muy lento. Después de 5 horas, habíamos ascendido hasta los 3.500 metros y nos adentramos en una zona de nieves perpetuas. En sus límites la nieve está siempre fundiéndose y el terreno está muy húmedo y pantanoso. Cada vez que un camello tropezaba, teníamos que agarrarnos a la joroba para no caernos. Empezamos a comprender las dificultades que afrontaban en esta travesía los viajeros de la Ruta de la Seda. Siete horas después alcanzamos el paso, que se encuentra a 3.800 metros de altitud. El viento era helador y las blancas cumbres de las montañas de Tian Shan, que tan familiares debieron ser para los mercaderes de la Ruta de la Seda, se encontraban delante de nuestros ojos. Veíamos un panorama que en los antiguos tiempos debió impresionar a muchos viajeros. De vuelta a las tierras de pastos, tomamos de nuevo el tren. Íbamos a realizar el mismo recorrido, pero esta vez por ferrocarril. Nos dirigíamos al punto de mayor altitud de la línea de Nanyang, así que la locomotora fue revisada con especial atención. La vía atraviesa el túnel de Kuxian, justamente por debajo del paso que, con nuestros camellos, habíamos alcanzado en 7 horas. El tren hizo el recorrido en 30 minutos. El túnel es el más largo de la línea, con más de 6 kilómetros de longitud. También es el punto más alto, con una altitud de más de 3.000 metros. Excavarlo en un terreno helado y bajo, un glaciar, no fue una tarea fácil. La temperatura del aire en su interior está siempre por debajo de los 0 grados, incluso en verano, y las paredes siempre blancas con escarcha.
Tan pronto como lo cruzamos, nos encontramos que el paisaje había cambiado por completo. En vez de montañas rocosas y cumbres heladas, ante nuestros ojos apareció el fértil valle de Urasutai. Este verde valle se extiende desde las montañas de Tian Shan hasta el desierto de Taklamakan. La nieve se derrite en sus escarpadas laderas alimentando el río que recorre el valle y que discurre hasta llegar al desierto. Al descender por el valle, llegamos a una zona húmeda, la llanura de Yangqi, una tierra fértil que recibe mucha agua del deshielo. Desde Turfán, el ferrocarril de Nanjiang se había construido por tramos y este se había tendido poco tiempo antes de nuestra llegada. Hasta que terminaran de afianzar las traviesas, el tren solo podía circular a unos 10 kilómetros por hora, apenas más rápido que una bicicleta. Yangqi es una ciudad oasis en la Ruta de la Seda con una larga historia. Por primera vez en 8 días, bajamos los vehículos de los vagones para hacer una excursión por la llanura. Este es el río Kaidu, que nace como un torrente helado que desciende de las montañas de Tian Shan. Ahora está canalizado y discurre suavemente por la llanura. Un famoso monje budista chino llamado Xuanzang, que visitó Yangqi a mediados del siglo VII, lo describió con estas palabras. La tierra es buena para cultivar mijo, cebada, dátiles de China, uvas y peras chinas y occidentales. El clima es templado y las costumbres de las gentes son dignas. Fuimos a visitar un mercado al aire libre en medio de la ciudad y lo encontramos lleno de excelentes frutas y vegetales. La ciudad de Yangqi tiene una población de unas 30.000 personas, la mayor parte pertenecientes al pueblo Hui. Sus antecesores eran nómadas de las planicies de Mongolia y son musulmanes. Sin embargo, durante la dinastía Tang, cuando Xuanzang llegó aquí, era una ciudad budista con 10 templos y más de 2.000 monjes. Nos dijeron que en las afueras de la ciudad todavía se podían encontrar ruinas budistas. Se referían a las 1.000 cuevas budistas de Shiku Shin. Los restos cubren un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, pero se encuentran tan derruidas que resulta difícil reconocerlas. A pesar de todo,
pudimos encontrar huellas de templos del siglo VII. Oímos que la gente que vive por aquí frecuentemente colecciona objetos que aparecen en estas ruinas. Y hablamos con un hombre que había encontrado muchas cosas. ¿Ha encontrado todo eso aquí? Sí, aquí mismo. ¿Puedo verlo? ¿Qué es? No lo sé. Parece una pequeña imagen budista. Puede que sea valiosa. No, sí, estoy seguro de que es valiosa. ¿Dónde la encontró exactamente? Ahí delante. ¿Me enseña dónde? Sí, claro. ¿Estaba ahí? Sí, ahí mismo. Estas pequeñas figuras, muchas de las cuales se han encontrado cerca de las cuevas, son bustos que representan a las personas que los donaron. En la mañana del décimo día desde que dejamos Turfán, el tren abandonaba Yanqui en dirección a Korla, la última parada de la línea. El trazado completo de la línea iba a ser abierto al tráfico regular a finales de 1981 y hay proyectos para alargarlo hasta Kashgar, en la frontera occidental del desierto de Taklamakan. Cuando toda la línea esté completa, el duro recorrido a través del desierto, actualmente un penoso viaje, se convertirá en un tranquilo paseo en tren. El ferrocarril supondrá una contribución muy importante para el desarrollo de esta región y del desierto de Taklamakan, que han sido secularmente áreas aisladas.
Cuando por fin llegamos a la estación de Korla, el sol caía en el horizonte. Encontramos un caluroso recibimiento por parte de los soldados del ejército. Nuestro viaje de 476 kilómetros entre Turfán y Korla, por la parte más inaccesible de las montañas de Tian Shan, había concluido. Con las paradas que hicimos por el camino, había durado 10 días, pero ahora que la línea está completa, se tarda solamente 8 horas. Incluso la ruta de la seda está cambiando en la actualidad. Esa era la última sensación que nos quedaba mientras nos despedíamos del ferrocarril de la alegría. Había llegado el momento de utilizar los camellos que habíamos traído desde Turfán. Pensábamos cruzar un escarpado paso entre las montañas utilizando los camellos. Queríamos comprobar por nosotros mismos las dificultades a las que tenían que enfrentarse los antiguos viajeros. Parte del camino era muy pantanoso y los camellos se movían bruscamente intentando mantener el equilibrio. Los camellos son muy buenos en el desierto, pero no tanto en la montaña. Teníamos que darles un descanso cada 15 minutos y nuestro avance se hizo muy lento.
Después de 5 horas, habíamos ascendido hasta los 3.500 metros y nos adentramos en una zona de nieves perpetuas. En sus límites la nieve está siempre fundiéndose y el terreno está muy húmedo y pantanoso. Cada vez que un camello tropezaba, teníamos que agarrarnos a la joroba para no caernos. Empezamos a comprender las dificultades que afrontaban en esta travesía los viajeros de la Ruta de la Seda. Aquí encontramos una locomotora de vapor del tipo que se encuentra en los ferrocarriles del mundo entero. Se fabrica en China desde los años 50 bajo el nombre de Construcción. Esta es una locomotora, Liberación, y tiene un diseño más antiguo. Se utilizó en el ferrocarril de Manchuria. Nuestro maquinista se llama Gou Shanfu y lleva 18 años cuidando estas locomotoras. A partir de Yuergo, el ferrocarril se encuentra bajo el control del ejército. Está haciendo pruebas por todo el recorrido, preparando la apertura. La expedición contribuye a estos ensayos enganchándose a la locomotora de pruebas. El tren avanza bordeando una pista que en su tiempo fue parte de la Ruta de la Seda y llegaba hasta las montañas de Tian Shan. Hay dos caminos para llegar a Korla. Uno atraviesa el desolado paisaje del desierto de Taklamakan. Sin embargo, la mayor parte de los viajeros prefería la ruta de la montaña, que era más abrupta, pero donde había mucha agua y más posibilidades de encontrar comida. En la actualidad existe una nueva línea férrea que recorre parte de la antigua Ruta de la Seda. Se trata del ferrocarril de Nanjiang. Comienza en Turfán, en la región autónoma de Xinjiang Uigur,
y recorre 476 kilómetros hasta la ciudad de Korla, cruzando el desierto del Gobi, las montañas de Tian Shan y atravesando el desierto de Taklamakan. La estación de Turfán es uno de los destinos del ferrocarril de Nanjiang y también el punto de encuentro con la línea principal que va desde Pekín hasta Urumqi, la capital de la región autónoma de Xinjiang Uigur. Nuestro viaje empieza aquí en Turfán, una ciudad oasis de la Ruta de la Seda con una larga historia a sus espaldas. Para poder hacer excursiones y utilizar nuestras cámaras más allá de la línea férrea, subimos a los vagones de carga, a un microbús y a un jeep. También llevábamos algunos camellos en el tren porque en la parte de la Ruta de la Seda que cruza las montañas de Tian Shan todavía hay lugares que solo se pueden visitar a lomos de camellos o caballos. El trazado completo de la línea iba a ser abierto al tráfico regular a finales de 1981 y hay proyectos para alargarlo hasta Kashgar, en la frontera occidental del desierto de Taklamakan. Cuando toda la línea esté completa, el duro recorrido a través del desierto, actualmente un penoso viaje, se convertirá en un tranquilo paseo en tren. El ferrocarril supondrá una contribución muy importante para el desarrollo de esta región y del desierto de Taklamakan, que han sido secularmente áreas aisladas. Cuando por fin llegamos a la estación de Korla, el sol caía en el horizonte. Encontramos un caluroso recibimiento por parte de los soldados del ejército. Nuestro viaje de 476 kilómetros entre Turfán y Korla, por la parte más inaccesible de las montañas de Tian Shan, había concluido. Con las paradas que hicimos por el camino, había durado 10 días, pero ahora que la línea está completa, se tarda solamente 8 horas. Thank you.
El túnel de Xiaergo tiene un diseño especial y hace una curva en el interior de la montaña, de manera que la línea emerge 60 metros por encima del nivel de la entrada. En su interior, el desnivel es muy pronunciado y un tren con muchas unidades necesita dos locomotoras para atravesarlo. La nuestra tiene que trabajar duro y resopla frenéticamente para salir al otro lado. Ya nos encontramos fuera y en la parte inferior se puede ver la boca del túnel por donde hemos entrado. De esta manera, el tren, poco a poco, va cruzando las montañas. El tren especial de la expedición es de tipo Pullman y se llama Ruan Huo. Sus compartimentos son amplios y resulta muy cómodo. La cocina es de carbón, naturalmente. El jefe de cocina tiene 69 años. Él y sus dos ayudantes hacen un gran trabajo y nos preparan deliciosas comidas. Después del primer plato nos sorprenden con unas hamburguesas. Es un detalle por su parte, porque hasta entonces no hemos probado más que comida china. Hay también 36 viaductos y puentes, y las escarpadas laderas de los valles se han atravesado haciendo zigzags para superar las grandes pendientes. El túnel de Xiaergo tiene un diseño especial y hace una curva en el interior de la montaña, de manera que la línea emerge 60 metros por encima del nivel de la entrada. En su interior, el desnivel es muy pronunciado y un tren con muchas unidades necesita dos locomotoras para atravesarlo. La nuestra tiene que trabajar duro y resopla frenéticamente para salir al otro lado. Ya nos encontramos fuera y en la parte inferior se puede ver la boca del túnel por donde hemos entrado. De esta manera, el tren, poco a poco, va cruzando las montañas. El tren especial de la expedición es de tipo Pullman y se llama Ruan Huo. Sus compartimentos son amplios y resulta muy cómodo.
La cocina es de carbón, naturalmente. El jefe de cocina tiene 69 años. Él y sus dos ayudantes hacen un gran trabajo y nos preparan deliciosas comidas. Después del primer plato nos sorprenden con unas hamburguesas. Es un detalle por su parte, porque hasta entonces no hemos probado más que comida china. La ciudad de Yanqi tiene una población de unas 30.000 personas, la mayor parte pertenecientes al pueblo Hui. Sus antecesores eran nómadas de las planicies de Mongolia y son musulmanes. Sin embargo, durante la dinastía Tang, cuando Xuanzang llegó aquí, era una ciudad budista con 10 templos y más de 2.000 monjes. Nos dijeron que en las afueras de la ciudad todavía se podían encontrar ruinas budistas. Se referían a las 1.000 cuevas budistas de Shikushin. Los restos cubren un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, pero se encuentran tan derruidas que resulta difícil reconocerlas. A pesar de todo, pudimos encontrar huellas de templos del siglo VII. Oímos que la gente que vive por aquí frecuentemente colecciona objetos que aparecen en estas ruinas. Y hablamos con un hombre que había encontrado muchas cosas. ¿Ha encontrado todo eso aquí? Sí, aquí mismo. ¿Puedo verlo? ¿Qué es? No lo sé. Parece una pequeña imagen budista. Puede que sea valiosa. No, sí, estoy seguro de que es valiosa. ¿Dónde la encontró exactamente? Ahí delante. ¿Me enseña dónde? Sí, claro. Esto es Ara, un fértil valle que se adentra en las montañas de Tian Shan, más allá de Yuergo. Aquí se han encontrado y excavado muchos antiguos túmulos funerarios. Preguntamos al señor Wang, arqueólogo, sobre los túmulos. ¿Esta es la zona donde se encontraron los túmulos? Sí, y en aquella zona de allí también hay muchos. Algunos se encuentran bordeando la cuneta. ¿Cómo se construyeron? Hacían una fosa de unos 2 metros de profundidad y la revestían con piedras. Luego la cubrían con tablas y montones de tierra. Eran lugares de enterramiento.
¿Qué encontraron dentro, aparte de los restos de los muertos? Aquí tengo algo que encontré durante las excavaciones. Todavía conserva la pintura que la decoraba. ¿Qué antigüedad tiene? Es del periodo de las crónicas de primavera y otoño, unos 2.500 años. Este relieve de un león procede de una excavación realizada en uno de los túmulos funerarios. Está hecho de oro macizo. Estas piezas más pequeñas también son de oro macizo y podrían representar leones o tigres. Los arqueólogos piensan que hebillas de cinturón. Objetos parecidos se han encontrado en lugares de la misma antigüedad en Irán y en la antigua Unión Soviética, en tumbas escitas. En el año 400 a.C., la región de Tian Shan era un auténtico hervidero cultural, donde se producían los intercambios entre el este y el oeste, y desarrolló una cultura mixta con características propias. Este Tian Shan es una ciudad nueva, levantada en medio del desierto para la construcción del ferrocarril. En uno de los extremos de la ciudad se encuentra una vieja torre de señales, construida hace 1.300 años durante la dinastía Tang. Está hecha de piedras redondas y desde entonces ha sido testigo de la llegada y desaparición de muchos pueblos distintos. Durante la dinastía Tang había aquí una guarnición de soldados para proteger a los viajeros que cruzaban las montañas y para vigilar a los pueblos de las tierras occidentales que frecuentemente intentaban cuestionar el poder del emperador. Aquí se pueden encontrar muchos fuertes antiguos como este. El gobierno chino ordenó que antes de comenzar las obras del ferrocarril, toda la región fuera inspeccionada por los arqueólogos. Esto es Ara, un fértil valle que se adentra en las montañas de Tian Shan, más allá de Yuergo. Aquí se han encontrado y excavado muchos antiguos túmulos funerarios. Preguntamos al señor Wang, arqueólogo, sobre los túmulos. ¿Esta es la zona donde se encontraron los túmulos? Sí, y en aquella zona de allí también hay muchos. Algunos se encuentran bordeando la cuneta. ¿Cómo se construyeron? Hacían una fosa de unos 2 metros de profundidad. Nos dijeron que en las afueras de la ciudad todavía se podían encontrar ruinas budistas. Se referían a las 1000 cuevas budistas de Shikushin.
Los restos cubren un área de aproximadamente un kilómetro cuadrado, pero se encuentran tan derruidas que resulta difícil reconocerlas. A pesar de todo, pudimos encontrar huellas de templos del siglo VII. Oímos que la gente que vive por aquí frecuentemente colecciona objetos que aparecen en estas ruinas. Y hablamos con un hombre que había encontrado muchas cosas. ¿Ha encontrado todo eso aquí? Sí, aquí mismo. ¿Puedo verlo? ¿Qué es? No lo sé. Parece una pequeña imagen budista. Puede que sea valiosa. No, sí, estoy seguro de que es valiosa. ¿Dónde la encontró exactamente? Ahí delante. ¿Me enseña dónde? Sí, claro. ¿Estaba ahí? Sí, ahí mismo. Estas pequeñas figuras, muchas de las cuales se han encontrado cerca de las cuevas, son bustos que representan a las personas que los donaron. El viaducto más largo de toda la línea es el de Hardahat. Se encuentra a 200 kilómetros de Turfán, justo en la mitad del recorrido. Todo lo que los pueblos nómadas necesitan tiene que venir desde Turfán a lomos de caballos o camellos. El viaje dura toda una semana. En tren solo habíamos tardado 4 horas. El nuevo ferrocarril será muy importante para estos pueblos y ellos lo llaman el ferrocarril de la alegría. La llegada del tren fue recibida con una fiesta. Todos se acercaron para saludarnos. Pertenecen al pueblo mongol de los Torft. Man Wang Qian es un descendiente directo de los reyes Torft. A comienzos del siglo XVII, vivían en las llanuras de Yungal, al norte de las montañas de Tian Shan.
Más tarde, y como consecuencia de disputas entre las tribus, abandonaron esa zona y se alejaron hasta el río Volga, en Rusia. Pero no podían olvidar su auténtico hogar, y durante la última mitad del siglo XVIII, con grandes dificultades, volvieron a lo que era su tierra natal. Man Guangqiang sería su rey número 48. En aquella época, el gran emperador Qianlong, de la dinastía Qing, estaba intentando